Hola, aquí estoy otra semana más con las curiosidades que voy encontrando por internet. Os recuerdo que justo debajo de este vídeo, si le dais a mostrar más, os dejo un enlace que os lleva a la lista de reproducciones con todas las cosas curiosas que voy subiendo. Todas las semanas, o intento por lo menos que sea todas las semanas, subo un vídeo nuevo con 10 curiosidades. Bueno, y vamos a empezar. Dormimos mejor por la noche si nos reímos por el día. Bueno, yo no sé si es verdad o es mentira, pero siempre está bien reírse, estar alegre, feliz, así que yo os invito a que sonriáis, a que os riáis durante el día y por la noche no porque estamos durmiendo, pero cuanto más feliz, pues mejor. Así que ahí queda. Vladimir Ilich Ulianov utilizó más de 150 seudónimos en toda su vida y realmente se hizo conocido con uno. Y esta persona es Lenin, también conocido como Vladimir Ilich Lenin. O sea, fijaros, 150 seudónimos, ¿cuántos seudónimos son? O sea, es que prácticamente, o sea, cada 2 o 3 meses cambiaba de seudónimo. Continuamos. La Copa Mundial de la FIFA tiene en su base los nombres de los campeones mundiales y concretamente se supone que hay hueco desde hoy, o sea, desde este año, para 6 nombres más. Como muchos sabréis, este evento deportivo, el Mundial, se realiza cada 4 años desde 1930, menos los años 1942 y 1946 en los que se suspendió debido a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cada 4 años van añadiendo un nombre a la Copa. Y supuestamente, pues eso, en el 2038 ya no entrará ningún nombre más. Yo supongo que o empezarán de cero en una copa nueva o la harán más grande. Habrá que esperar a ver qué pasa. Sigmund Freud le tenía terror a los helechos. Freud es un médico neurólogo austriaco de origen judío, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. La verdad es que es curioso lo de los helechos, no sé, a lo mejor por la noche, no sé, la verdad es que no me lo explico, pero bueno, supongo que alguna explicación tendrá para él. En 1750, el obispo de Niza prohibió que se sirvieran habas y arvejas porque se creía que eran afrodisíacas. Bueno, con todas las cosas que dicen que son afrodisíacas, por ejemplo, la canela, si hubiera que prohibirlas todas, sería también tela, pero bueno. Yo justamente las habas y las arvejas no creo que sean afrodisíacas, pero bueno, no lo sé, ahí queda eso. El mayor apagón de la historia fue al noroeste de los Estados Unidos el 9 y el 10 de noviembre de 1965. 30 millones de personas quedaron sin energía esos días. O sea, 30 millones de personas, muchísimas personas, durante 2 días. O sea, ya en 1965. La tabla periódica fue creada en 1869 por el químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev. Así que ya sabéis, los que nos gusta física, la química, pues ya sabéis a quién tenéis que odiar, que no, lo digo de broma. La verdad es que yo nunca, siempre he sido de letras y pff, odio las ciencias, no que las odio, pero se me dan fatal, se me dan bastante mal. Luego, la verdad es que algunas de esto de matemáticas y estadística, regulín, pero física, química, nunca se me han dado bien. Y la tabla periódica nunca me la he sabido. Me la debería de saber, pero para ser realistas, no. No me la sé. Hipócrates, padre de la medicina, creía que las mujeres se concebían en el ovario derecho y los hombres en el izquierdo. Estas son cosas, pues eso, curiosas de hace millones. Pues un montón de años, como cuando se creía que la Tierra era plana, pues eso. Un centímetro cúbico, algo parecido a un dado, pero de una estrella de protones, pesa varias decenas de millones de toneladas. O sea, imaginaros, ¿eh? O sea, no, yo no, en realidad no me puedo imaginar cuánto peso sería eso. Si se colocaran en fila todos los vasos sanguíneos de un ser humano, o sea, de uno, los mismos podrían dar 5 vueltas y media a la Tierra. O sea, imaginaros lo que tenemos, todos los vasos sanguíneos que tenemos dentro. Y nada, esto ha sido todo por este vídeo. Espero que algunos no lo supierais y hayáis aprendido algo. Si queréis comentarnos algo sobre estas 10 curiosidades, pues estamos
encantados de que nos comentéis. Nos vemos en próximos vídeos. Os agradecería mucho que le dierais a me gusta, una manita arriba al vídeo, y si no lo habéis hecho aún, que os suscribierais al canal. Y nada, lo dicho, que nos vemos en próximos vídeos y muchas gracias por vernos. Y sonreír.